La primera bailarina italiana Susana Salvi aludió hoy en esta capital a su interpretación de la emblemática obra Giselle junto al primer bailarín cubano Dani Hernández y celebró la confluencia en escena de ambas escuelas de ballet. Espero que le gustará mi versión, que será mi versión claramente, pero a mí me gusta también hacer la versión cubana, como tú estabas diciendo, y también con Dani. Hemos buscado una versión común porque es importante para mí mostrarle mi Giselle, pero en esta casa. Entonces, todo el primer acto será la versión cubana, solamente la variación será un poquito diferente y un poquito del segundo acto será un poco diferente de la vuestra, pero para mí es el mínimo hacer algo cubano, porque también estudié con Ofelia y es para mí como un homenaje a ella y a Pablo Moré, claramente. Durante una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Grand Anston, Hernández alabó la posibilidad de este intercambio de saberes y técnicas asociadas a esa manifestación artística. Que a pesar de ser un inmenso placer, no solo para mí, sino creo que para todos, el poder tener la dicha de poder intercambiar entre escuelas, de poder hacer que la danza, desde una manera muy, muy especial, desde ese lenguaje corporal, que es el que usamos para poder intercambiar con el público, pues hagamos que algo tan bonito surja, y es el ballet. Es todo un honor para mí poder presentarme esta noche junto a Susana Salvi en el personaje de Albrecht. Estoy muy ansioso por la función y sobre todo por todo el tiempo que hemos, aunque ha sido corto, ha sido muy gratificante, ya que hemos intercambiado mucho conocimiento y hemos logrado hacer una Giselle que va a ser de mucho agrado para el público. El historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, recordó el debut de la primera bailarina absoluta, Alicia Alonso, en Giselle, y mencionó que Salvi es la tercera italiana protagonista en el país caribeño de esa reconocida pieza, luego de Carla Fracci en 1974 y Alexandra Ferri en 1998. Desde La Habana, Cuba, reportó Danay Galetti Hernández para Prensa Latina Televisión.